Hola, hola, ya estamos iniciando el turno vespertino de DGES TV. Y como siempre iniciamos con nuestros alumnos. Y hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 4. Eso, es que yo les digo siempre, los chicos dicen que son más rudos y así, pero no, en realidad también se ponen nerviosos también. Están, aquí hace mucho calor. Yo creo que es por eso, están como decaídos, pero vamos a intentarlo otra vez. Son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 4. Ah, ¿verdad? Sí, o sea, ya se oye como varones de adolescentes, sí, ya se oye. Porque además, cuénteme usted, profesora, ¿así en las clases están calladitos, sentaditos, bien portados? Sí, en algunas clases están así, en otras son un poco más extrovertidos, pero siempre tienen una cara muy angelical, como la que muestran ahorita. Sí, así de, nosotros no, jamás, nunca haríamos, ¿no? Exacto. Ok, bueno, hoy vamos a presentar primero a estos chicos y que nos cuenten qué es lo que vamos a ver hoy en nuestros alumnos. ¿De aquel lado? Hola, mi nombre es Armando. Mi nombre es Nicolás. De este lado tenemos. Mi nombre es Edgar. ¿Y la profesora? Yo soy Soledad Mendoza para servirles y todos venimos de la técnica número 4. Ok, muy bien. A ver, chicos, primero que nada nos van a presentar una ejemplificación, digamos, ¿no? De qué vienen a hablarnos hoy. Bueno, nosotros venimos a hablar del tema en específico de la violencia. Ok. ¿La violencia sí en general? ¿Cómo tratar la violencia? Violencia en general. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con una charla, digamos, para simular dos chicos que se encuentran, ¿no? Y cómo es que los adolescentes, los jóvenes, ven esto que es la violencia. ¿Ok? Entonces vamos a imaginarnos que estamos en otro lado y que es una plática como cualquier día. Ok, muy bien. Entonces, nos imaginamos eso y empezamos. Okay. Hola, mi amigo Ponce, ¿cómo has estado? Hola, querido Nicolás, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, cuéntame, ¿cuántos años que no nos vemos, no? Demasiados, desde primaria, ya sabes. Desde primaria, sí, es cierto, esos tiempos eran buenos, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿en qué escuela vas? Pues yo voy en una técnica alejada, muy alejada de por acá, ¿y tú? Sí, yo voy en la técnica 4. Oh, wow. Bueno, me han contado que es una escuela buena. ¿Sí lo es para ti? Sí, sí lo es. Para mí es bastante buena. Wow. Pues mira, te quería pedir una opinión. ¿Qué pasa es que me han dejado, me dejaron la profesora de español un trabajo de violencia. Uh-huh. Entonces quería yo saber si en tu escuela había violencia. En mi escuela, pues como que no hay violencia porque... Es que, bueno, sí, no voy a negar que no la hay, pero se llega a una solución. ¿En serio? Sí, ¿y en la tuya no se da alguna solución? Bueno, realmente en nuestra escuela la violencia se da muy seguido. Es un tema hablado tanto por profesores como por alumnos y prefectos, puesto que no hay orden, no hay orden en nuestras escuelas. ¿No hay ningún orden? ¿No hay de alguna forma no? ¿Autoridad? Prefectos son pocos los que tratan de poner orden, pero orden en general no lo hay. ¿No? ¿No estarán protegidos por la ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar del Distrito Federal? No, la verdad es que yo no conocí esta ley. ¿Me podrías contar acerca de ella? Ah, pues en esta ley se promueve más que nada la paz entre alumnos y que se llegue a una solución rápida y sin ningún tipo de, wow, digamos, escándalo muy grande. Bueno, pues creo que es una ley que podría ayudarnos mucho a solucionar nuestros problemas últimamente, como se han dado en nuestra escuela. ¿Sí? Sí, creo que sí. Pero, bueno, cambiando un poco más de tema, también me pidieron que dijera los tipos de abuso o de violencia que hay. No sé si tú lo sepas, porque yo no. Ah, sí, los tipos de violencia. Sí, ajá. sí lo sé. Sí, fíjate. Es más, te los voy a pasar. Bueno, ándale. Está bien, yo espero. Fíjate. Muéstramelos. Según el artículo 33 de la ley de la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar del Distrito Federal, el artículo 33 dice que hay tipos de maltrato escolares como el del psicoemocional. Ajá.
El físico directo, el físico indirecto, el sexual. ¿Es sexual? Sí, sexual, es que créeme, es... Wow. Ese sería muy raro, pero no sé si se vaya a dar, no sé si es dentro de la escuela, pero en la mía bueno, no. En mi escuela no es tan mala después de todo, entonces. Bueno, llegamos a algo, ¿no? O sea, no es tan mala. A través de la tecnología, como sería el caso del ciberbullying. Sí, el ciberbullying, otro tema demasiado malo para nosotros. ¿Sí? Sí, bueno, aparte, fuera de la escuela también se ha dado un gran... violencia en cuanto a redes sociales. ¿Sí? Demasiado. Créeme, he conocido chicos que han salido demasiado heridos por culpa de mensajes que les llegan o amenazas. A tal punto de dejar de querer ir a las escuelas y pues bajar sus calificaciones, bajar el rendimiento. Ok. ¿Y pues la última sería la verbal? Oh, wow. Bueno, creo que esa información me servirá mucho. Sí, si quieres te la paso. Oh, ahí luego, va. No te preocupes. Ya. Bueno, pues... ya me tengo que ir a hacer mi trabajo. ¿Ya te vas? Sí, bueno, ya me tengo que ir. Bueno, nos vemos. Te cuidas. Sí, igualmente. Bueno, adiós. Adiós. Ok, aquí tratamos varios temas, ¿no? Hacemos referencia a este marco de conducta que nos habla en esta ley, sobre todo para la educación en el Distrito Federal. ¿En el Distrito Federal? Y... Es una ley que es bastante, ya lo decían en la charla, desconocida, ¿no? Sí, hay muchos chicos que dicen, más bien que no saben que esto existe, que hay una ley que los protege, que hay un papel, digamos, un documento que puede orientarlos de cómo reaccionar. Y no solamente los chicos, digo, también los profesores. Usted en su caso a veces ven este tipo de conducta, pero no saben cómo reaccionar en ese momento. Y por eso es tan importante leer esta clase de leyes y enterarnos de cuál es el procedimiento a seguir. Ya decían ustedes, depende mucho de la situación particular de violencia de la que estemos hablando. Ustedes cuéntenme, ¿qué creen que sea más complicado? Una violencia, por ejemplo, como decían los tipos, verbal, en la que es muy difícil obtener, por ejemplo, pruebas, porque a lo mejor es continua, pero solamente es verbal. Y entonces, ¿cómo hago para probar que esto está ocurriendo? O una violencia, ya decían como el ciberbullying, en el que sí hay una prueba en un papel, en el que sí podemos obtener fotografías, pero que es externa de la escuela, que en realidad no está ocurriendo como tal en la escuela. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más delicado? Yo considero que es más delicado el del ciberbullying, porque el verbal es dentro de la escuela, pero por ejemplo el ciberbullying no solo lo sabe la escuela, lo sabe más gente porque se expande a nivel mundial, o sea el verbal se queda dentro de la escuela, pero el ciberbullying está allá afuera en el mundo. ¿Ustedes sí creen que las los tipos de violencias estén relacionados siempre? O sea, que si hay una violencia verbal, ¿eso vaya a ir hacia una violencia física o hacia una violencia en las redes? ¿O hay personas que solamente violentan de una manera en específico? Bueno, yo opino que realmente sí, de una violencia verbal se puede llegar a una violencia física. Tanto antes haber pasado por ciberbullying. En especial porque ciberbullying y violencia verbal es algo muy parecido. Los dos se atacan tanto con palabras, siempre. Entonces... eso puede que si no llegas a detener esos ataques, vas a terminar en una agresión verbal. Digo, en una agresión física. Ok, entonces digamos que podría ir escalando, ¿no? A diferentes rubros de la convivencia. Sí. Y por eso es tan importante establecer las reglas desde el principio. Porque así como ustedes decían, en este marco de convivencia, se puede establecer desde que entramos a la escuela cuáles son las reglas, ¿no? Y entonces no vamos a permitir que haya violencia desde el primer momento. Eso es muy importante, porque ya cuando hay violencia física o cuando la violencia ya es constante, como en el bullying, pues ya es más difícil llegar a acuerdos, como decían, sí, porque ya es algo que se ha dado constantemente y que la persona ya está afectada psicológicamente.
Entonces hay que tratar de que sea desde el principio. Ah, si alguien detecta que lo tiene, pues hay que detenerlo desde ese momento. No hay que esperar hasta que ya sea algo enorme. Hay que actuar desde que vemos el primer instancia, la en primera instancia el bullying, de alguna forma. De este lado, cuéntame. Ay, uno nada más. Okay. Tú, hace rato hablaban y es el primero en la mención de lo que leíste. La violencia psicoemocional. Eso es algo muy complejo porque ¿cómo definir la violencia psicoemocional? Es este tipo de violencia en donde no sabemos si se está violentando. Por ejemplo, yo me imagino cuando una persona nunca es incluida en los equipos de trabajo. Eso es violencia psicoemocional. Cuando nadie es elegido para jugar fútbol o básquetbol, porque es muy bajito o porque no corre muy rápido. Eso es violencia psicoemocional. Sí. En realidad, antes eso no se consideraba violencia, porque no le estábamos haciendo nada. Pero ya se ha demostrado que psicológicamente un chico ataca. Puede sufrir mucho. ¿Qué hacer en este tipo de violencia psicoemocional cuando, ¿qué hacemos? ¿Defendemos de quién? ¿Cómo lo defendemos? Pues primero hablar con las personas que lo andan excluyendo porque al fin de cuentas es eso y es un tipo de violencia. Deberíamos hablar con los que le andan haciendo eso y ver qué solución hay. ¿Qué pasa? Ustedes, ahorita lo platicamos y con sus compañeros, ustedes sí han intercedido de alguna manera en alguna situación de violencia en la escuela, fuera de ella. ¿Cómo han visto que reaccionan las personas? Bueno, en primera instancia los alumnos que reciben esos tratos, lo primero que hacen es quedarse callados. Es lo que he visto mayoritariamente. Las personas que son atacadas de esa manera normalmente prefieren quedarse callados y eso es por las amenazas que reciben de parte de las personas que los están agrediendo. Ya después de saber que tenemos apoyo de parte de nuestras autoridades y saber que se están poniendo las cartas en el asunto, yo creo que ese asunto, el silencio se va haciendo más pequeño. Entonces es más fácil quitarse el silencio que tienes cuando sabes que tienes una autoridad apoyándote a cuando piensas que solo si dices algo o no te apoyan o simplemente te van a golpear. Claro, es muy importante, como decían, el apoyo, ¿no? Ya sea de nuestros compañeros, como decían, de este lado, porque sabemos que no estamos solos. Pero además es muy importante la familia y dentro de la escuela, los profesores, los directivos. Cuéntenos, maestra, ¿cómo es que las autoridades interceden en estos casos? Bueno, primeramente hay que reconocer que el problema de la violencia es un problema mundial y que tiene alcances muy grandes. Por lo tanto, se deben crear estructuras. Afortunadamente, como lo dijo Nicolás, pues contamos con una ley. Y esta ley abarca muchas secretarías. La Secretaría de Educación, la Secretaría de la Salud, la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, hay una estructura. Y internamente, refiriéndome a su pregunta, la escuela cuenta con tutores, con jefes de grupo, con autoridades de niveles medios y de directivos que están siempre con la puerta abierta para escuchar cualquier problema. La importancia que se le da en la técnica 4 es que el alumno tiene esa confianza de acercarse porque hay puerta abierta. Hay puerta abierta para confiar de par a par, de alumno a alumno, de amigo a amigo, y a jefe de grupo, posteriormente a tutor, si se lleva a cabo una situación de aislamiento para integrar los equipos y formar una diversidad incluyente que beneficie a la escuela y posteriormente a la sociedad. Fíjense que lo que decía la maestra es muy importante. A veces ustedes como jóvenes pues nada más reflejan lo que está pasando afuera. O sea, realmente la violencia no es una situación de su secundaria o de las secundarias o de la educación básica, ¿no? Es una situación mundial. Vemos violencia constantemente
en los medios de comunicación, en todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Ya hay personas que tienen la violencia ya a flor de piel, ¿no? Y que de pronto pasas y los rozas y ya buscan un conflicto, ¿no? ¿Ustedes cómo se preparan como adolescentes, como jóvenes, para enfrentarse con esa violencia en el exterior? Porque a lo mejor en el interior, dice la profesora, hay consejeros, hay tutores, me acerco a uno de mis compañeros a pedir ayuda, voy con el director, con el subdirector, pero ¿qué pasa cuando ya me enfrento a eso fuera, en la calle? Ah, bueno, pues afuera, así en el exterior, pues también se cuenta con otro tipo de autoridades, como sería, por ejemplo, la policía, tu padre o tutor también, o si no, cualquier tipo de autoridad que se encuentre ahí al instante se puede acudir. Okay. En la escuela estamos en la delegación Miguel Hidalgo y afortunadamente tenemos un timbre de auxilio muy cercano a la escuela. Entonces el alumno, cuando siente que es perseguido o va a ser violentado, puede tocar el timbre, y contamos con una base, es la base plata, para cualquier situación de conflicto que desencadene una violencia mayor. Ok, eso es muy bueno, ¿no? Hace rato, así como que cuando la maestra lo dijo, suena medio gracioso, ¿no? Si nos sentimos agredidos, podemos tocar el timbre. Sí. Pero es una idea muy buena, porque eso nos hace sentir seguridad, ¿no? Nos hace sentir que hay alguien que pueda auxiliarnos. Y qué bueno que ustedes tengan como ese razonamiento de lo primero que hay que hacer es buscar ayuda. No responder nunca a la violencia, porque si respondemos con violencia, solamente generamos más violencia. ¿Qué pasa? Y esto es algo que comentamos mucho con los jóvenes. ¿Qué pasa con lo que ocurre en la televisión, en el radio, en los videojuegos, en las películas? ¿Ustedes creen que todas esas películas, por ejemplo, ahora que hay de superhéroes, eso está fomentando en ustedes y en sobre todo los más chicos, violencia, o es un entretenimiento? Bueno, yo considero que eso no se calificaría como violencia, sino como una especie de entretenimiento. Pero hay algo que me gusta mucho cuando yo veo ese tipo de cosas, que hay siempre una advertencia antes: no lo intentes. Okay. O sea, que se intenta de hacer que no se haga. Te están recomendando que no lo hagas o diciendo que no lo hagas. Pero, por ejemplo, si ese tipo de programas lo fomentaran, ya no estarían entre nosotros. Entonces, si llegara mucha violencia con ese tipo de películas o juegos, pues ya no existirían de algún modo. Ok. Sí hay, por ejemplo, al principio sí dice, ¿no? Este programa o este videojuego o en la caja dice que está diseñado para chicos de cierta edad, por ejemplo, ¿no? Esa es la primera advertencia. Y después, cuando lo encendemos, dice que no repliquemos, que no hagamos lo que vemos en pantalla, porque pues es ficción. Es ficción. Ok. Pero, por ejemplo, ustedes ya tienen una edad y ya lo comprenden así, y ya saben que en la caja lo dice, y ya es como bajo su responsabilidad. Pero ¿qué pasa con los que están más pequeños? Y que, bueno, finalmente a veces están solos en casa, o a veces los papás no están muy atentos a revisar estas condiciones de la restricción de edad, y lo ven de todas maneras. Y luego, por ejemplo, ahora ya viene Día de Reyes, y entonces ya los chicos piden Xbox, las pistolas, los bueno, no, aparte de los videojuegos, pero pistolas, espadas y cosas con que tienen que ver con violencia. Pues sí, hay que aceptarlo. De alguna forma, tener ese tipo de cosas podría volverte una persona violenta, pero yo pienso que tú no te vuelves una persona violenta si ves alguna cosa violenta. Lo que te hace violento sería, de alguna forma, más que nada, es la educación que te hayan brindado desde pequeño. O sea, si desde pequeño, aunque tú tal vez hayas jugado algún juego que era para mayores de edad, pero tus papás te dicen, no hagas eso, o mídete, no lo hagas, y te están supervisando siempre. Es muy fácil pensar que no te vas a volver una persona violenta, simplemente vas a disfrutar jugando esas cosas. Sí, en cambio, si juegas eso
y tienes una educación en la cual tus padres no te dicen nada o algún superior no te dice nada, y incluso no cuando haces algún a la primera señal de que estás haciendo alguna seña o cosa violenta y no te replican, no te dicen nada, es cuando sabes que esa persona va a llegar a ser una persona violenta. Por eso digo que yo opino que te vuelves una persona violenta, ayudan las cosas que tú veas, pero la educación que recibas va a ser realmente lo que te vuelva o no una persona así. Ok, entonces creo que algo que, bueno, a ver, de este lado me gustaría escuchar la opinión, le pasamos, pásenme el otro porque si no nos enredamos, eso es. Muy bien, a ver, de este lado, ¿tú qué opinas en cuestión de esto? Aquí nos dicen, sí hay restricciones, y también dicen, a lo mejor los chicos lo ven, pero si hay un seguimiento de los padres, de la persona que está a cargo, eso no tiene por qué generar en las personas violencia. Pues muchas veces cuando un adulto está en la supervisión, no hay mucha violencia en parte del niño que lo anda jugando, pero si está solito el niño, obviamente tiene que leer la caja o algo así, y ahí va a ver que hay violencia, y se va a hacer una idea que hay violencia y la va a ejercer, porque sus papás no le dicen nada o las autoridades que están ahí no le dicen nada, y pues hace la violencia, como si pensara que es algo bueno. A ver, ustedes díganme así la verdad, ustedes como chicos, ahora en todas estas marcas de videojuegos, ya hay muchísimas, con controles a la computadora o a la televisión, ¿les gusta más este tipo de juegos que es corretear, matar, guerra? ¿O les gustan más los juegos que tienen que ver, no sé, por ejemplo, ahora estos que ya te tienes que mover para jugar un deporte o para correr? ¿Qué les gusta más? Bueno, es que hay algo que a mí nunca, bueno, a mí no me gusta mucho de los videojuegos, es que la gente piensa que es muy violento, pero no, es que no se centra nada más en violencia los juegos. Sí, más cosas aparte de la violencia. Okay. Sí, porque, por ejemplo, los juegos que menos así toco son los de violencia, eso sí, no es porque se me haga algo así que me voy a volver mal o no me gusta hacer mal, no es que no me llamen la atención, o sea, hay otras cosas más allá afuera que me llaman más la atención. Como que sí he escuchado a muchos chicos que dicen esto de que tienen como otros beneficios, ¿no? Ajá, otro beneficio. Sí. Que te concentras más, que es ayuda a madurar tu cerebro. Motriz también. Exacto, las habilidades motrices, porque bueno, finalmente tienes que hacer que tus dos manos hagan cosas diferentes y se coordinen. Hay una coordinación. También el nivel de atención al que te lleva esto hace que tus neuronas pues estén activas. ¿Qué más nos podría dejar este tipo de juegos, por ejemplo, de rol? Oh, de rol. Los de rol, yo opino que te dejan más así un tipo de pensamiento más de estrategia. Porque yo, por ejemplo, me gusta mucho jugar ese tipo de juegos de rol. Yo cuando toco uno de rol, veo la estrategia y siempre ando pensando en qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. O sea, bueno. Yo tengo una opinión tal vez un poco diferente. A lo largo de... Bueno, he estado jugando videojuegos a lo largo de casi toda mi vida. Pero lo que he jugado siempre... No siempre, pero la mayoría de las veces tengo que admitirlo. Son de alguna forma violentos. Disparos, no sé, corretear a gente. Como mucha gente lo dice, balazos, matar, cosas así. Pero de alguna forma también es que tienen... una historia y cosas así diferentes, te enseñan a veces te enseñan algunos valores o te enseñan algunas cosas que puedes o no utilizar en tu vida diaria, pero de que te dejan enseñanzas buenas, te dejan enseñanzas buenas. Y yo tengo la opinión de que no por jugar un videojuego violento te va a hacer violento. Es lo mismo que si pensaras que por jugar un videojuego de cocina te vas a hacer cocinero experto. Entonces eso es lo que yo pienso, por eso digo que las opiniones de compañero Nicolás de alguna forma no son erróneas, pero sí son un poco más, no tan, yo no las acepto de alguna forma. Okay. A ver, de este lado, cuéntanos, ¿tú te gusta más juegos, ya decíamos, de matar, corretear, y de rol,
o esta situación de deporte, ya ni les digo como de matemáticas o cosas así, porque más bien hay muy pocos de estos juegos en el mercado. O sea, no depende tanto de que queramos o no, sino de que consigamos o no. Hace rato decían de este lado, ¿no? Un juego de cocina, por ejemplo, pero es muy complicado que vayamos a un centro comercial, a un supermercado y haya un juego de cocina, o sea, sería raro, ¿no? Usualmente los que hay tienen que ver con esto de monstruos, guerras y ese tipo de situaciones. Bueno, en sí a mí me gustan más los de matanza y, como decían, de rol. Pero si se fijan, en todos los videojuegos siempre hay violencia o un tipo de violencia. No importa de qué género sea, siempre va a haber violencia y tenemos que estar ahí o tenemos que hacernos la idea de que no nos vamos a hacer violentos para no ejercerla. Bueno, fíjense que es una idea que nos puede parecer así medio extraña, pero es cierto, ¿no? Hasta los juegos muy antiguos, como era, por ejemplo, Mario Bros., pues Mario Bros. Tenía que matar tortuguitas y aventárselas a otro, ¿no? Y la idea era que iba a rescatar a una princesa de un villano. Entonces, básicamente, pues era algo así como una guerra entre uno y uno, y él tenía que ir por ahí matando animalitos, ¿no? Entonces, sí, en cierto nivel era violencia, pero dicen, lo que creo que coinciden los tres es que depende de cómo lo veamos nosotros. ¿Creen que los adultos ya tengan un estereotipo de ese tipo de juegos, de programas, de películas, y que digan, no veas eso porque es guerra, es violencia, y te vas a volver así? Pues sí, un adulto cuando ve un videojuego así que esté la portada como de sangre, matanzas, van a decir luego, no lo puedes comprar porque es de violencia, te vas a hacer violento, pero muchas veces no es verdad. Una portada no dice lo que es el videojuego. Claro, ¿verdad? No hay que juzgar a un libro por su portada. Tampoco hay que juzgar un videojuego. Película o cualquier otra cosa. Exactamente. Tendríamos que valorar también, ¿no? Y bueno, y aventurarnos a jugar alguna vez con ustedes y decir, no era lo que yo suponía que era. Ok, muy bien. ¿De este lado? Pues, ¿qué le digo? Es de alguna forma la misma opinión que el compañero. No puedes juzgar a un videojuego por solo ver la carátula o la portada del mismo. Te das cuenta cuando lo abres y le empiezas a jugar que hay cosas que de alguna forma dices, oh Dios mío, ¿cómo estaban ahí? ¿O por qué estaban ahí? O hay diferentes formas de jugarlo. Algún juego, si lo quieres jugar violento, lo puedes jugar lo más violento que quieras, ir a matar gente, cuanto quieras. Pero si te lo quieres llevar relax, pues puedes ir a, no sé, algún ejemplo serían unos juegos que tienen mundo abierto. Puedes ir a matar gente si quieres, o puedes irte a la playa virtual que está ahí, no sé, ir a pasear, en lugar de ir a matar gente, como todos creen que vas a hacer. Y yo pienso que es algo, una idea muy tonta de alguna forma, que la gente cree que solo por que dice que el juego que tiene violencia, tú la vas a hacer. Eso no. Tú decides si quieres hacerla o no. Y esto también nos da poder de decisión, ¿no? Que en el mundo real también tenemos la opción de salir y matar gente, pero no siempre vamos a salir y matar gente. Más bien nunca. Bueno, no. Sí, la idea es que no salgamos nunca. Tienes toda la razón. Muy bien. Bueno, chicos, pues se nos está acabando el tiempo. Yo creo que este tema da para muchísimo más. Porque, ¿saben qué pasa? También me di cuenta que diferentes generaciones tenemos diferentes puntos de vista, que a lo mejor no todos lo vemos de la misma manera y siempre hay ese vínculo, ¿no?, de acercamiento. Ojalá que los adultos que estén viendo esto, pues también algún día se den la oportunidad, ¿no?, de ver, de jugar, de escuchar y comprender si sí o no, según ellos, tiene violencia y sí o no la pueden ejercer. Bueno, entonces, pero ya nos vamos. Así que me gustaría que tuviéramos un tiempecito para que ustedes envíen sus saludos a todas esas personas que los están viendo o que los van a ver en el programa grabado. Así que comenzamos desde allá, a la cámara de allá, por favor. Bueno, un saludo a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana,
a mis amigos, que no sé si me lleguen a ver, no creo. Pero ¿cómo bueno, no? Tú les vas a pasar el video. Y no lo van a ver. Y no lo van a ver de todos modos. Exacto, no lo van a ver. Y un saludo a... no sé, no sé a quién más. Pero nos faltó mencionar el nombre de tu mamá, de tu papá y de tu abuelita. Ah, mi mamá se llama Inés, mi abuela se llama Matilde y mi hermana se llama Brenda. Ok, muy bien. Muchos saludos para ellas de este lado. Un saludo para mi abuela que se llama Reina, a mi mamá que se llama Rocío y a mi hermana que se llama Mónica y a un amigo que se llama David. Un saludo. Bueno, y pues ya sería todo. Él sí lo va a ver, yo estoy seguro. Espera, saludos a David también. Ya ves, lo saludo. Para Carolina. Ah, y Carolina también. Sí. Ok, muy bien. Saludos. Saludos a todos ellos. De este lado, por favor. Sí, sí. Un saludo a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas y decirles que la paz es la herramienta fundamental para ir en contra de la violencia y que es a través de la escuela y la familia que vamos a crear espacios libres de violencia. Muy bien. Bueno, yo también mando... ¿El micrófono? Mando un saludo a mi familia, a mis amigos... Y para que vean este video y no juzguen, como decían, a un libro por su portada. Él sí va a llegar a compartirlo con su familia para decirle, ¿ves, mamá? Cómprame ese videojuego, te dije que no voy a salir a asesinar a nadie si lo juego. Me da pena, pues. Ok, pero no mencionaste sus nombres. Ah, bueno, empezando por mi hermana, que se llama Victoria. Mi mamá que se llama Juanita, mi papá que se llama Edgar y nada más. Ok, muy bien. Bueno, pues nosotros les agradecemos hoy haber venido. Estuvimos con los chicos y con la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 4. Ok, y bueno, les enviamos a todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 4 un saludo y un abrazo de parte de sus compañeros y de parte de nosotros, porque hoy nos los prestaron para que vinieran aquí a hablarnos sobre su opinión de la violencia. Y por supuesto a todo el personal, a todos los directivos, porque ellos son, como decía la profesora hace rato, toda esa estructura. Ustedes vinieron hoy a representar a la técnica 4, pero hay detrás muchísimo trabajo. Sí. Entonces, que aquí ya hasta en el sketch estaban presumiendo de la técnica 4, ¿no? Entonces, pues una felicitación por sus chicos y pues los esperamos aquí próximamente para que nos vengan a hablar. Volver a venir algún día. Algún día. Muy bien. Y como siempre, un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a él y a las facilidades que nos otorga, hoy ustedes y nosotros estamos aquí haciendo este programa. Bueno, pues me despido. Yo soy Alma Rangel. Esto fue Nuestros Alumnos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 4. Nos vemos pronto. No se despeguen porque mañana vamos a tener mucha más programación y pues más chicos en Nuestros Alumnos. Adiós. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.